Chicos, chicos, me acaba de llegar un saco a casa y no tengo ni idea de qué es. Fijaros, pone que es de Toy Partner, así que vamos a abrirlo y a ver qué tiene dentro. ¡Vamos, vamos! ¡Ostras, cómo pesa! ¡Uf! Pues venga, vamos a ver qué tiene dentro. ¿Son juguetes de...? ¿Juguetes de Roblox? ¡Ostras! ¡Del Ninja Legends! ¡Y le da y de la bombi! Vale, vamos a abrir uno a ver qué tiene dentro. Bueno, y para abrir estos paquetes, chicos, necesito llamar a Víctor para que me deje la legendaria espartana. Así que bueno, vamos a llamar. Oye, Víctor, necesito tu legendaria espartana para abrir un paquete. ¿Me la prestas, por favor? ¿Sí? Venga, a ver, mándamela, venga. Muchas gracias, muchas gracias. Luego te la devuelvo. Ya, bueno, ya sí, eso sí, sí, venga, hasta luego. ¡Qué chulada! Fíjate. A ver. ¡Ostras, qué guapo! Mira a ver si se ve bien en la cámara. ¡Madre mía! Esto es increíble. Vamos a abrir también el Ninja Legend para ver qué tal está, ¿vale? Fijaros cuántas figuritas vienen en este. En este vienen un montón. Te dan hasta la zona para pelear, ¿vale? Aquí debajo pones tus muñecos y puedes montar todas tus peleas. ¡Ay, Dios mío! ¡Que se ha matado Paco! Y vamos a volver con el Adobe, que seguramente podemos intercambiar las cabezas. ¡Sí! ¡Se puede cambiar las cabezas de sitio! Quiero sacarle la cabeza. Le saco la cabeza y se la puedo colocar, ¿vale? Son intercambiables. ¡Cómo mola, chaval! Hay un montón de accesorios y un montón de cosas que están increíbles. ¡Madre mía! Ay, en verdad me está dando un sueñazo. Yo creo que a lo mejor me voy a dormir abrazado a los muñecos. Y luego me echo unas partiditas, ¿vale? Pues nada. Muchas gracias a la gente de Toy... de Toy Partner. ¿Estoy en un sueño? ¿O qué está sucediendo aquí? El juego empezará en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ostras! Mejor me pongo las pilas. Estoy jugando al juego del calamar en Roblox. ¡Pero qué locura es esta! ¿Dónde estoy? Pero si... Víctor me dijo que veníamos aquí a divertirnos y a pasárnoslos muy bien. Y aquí... está todo lleno de hojas en el suelo. ¡Madre mía, qué susto! ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Estás aquí? ¡Víctor! 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 ¿Qué haces, tío? ¡Por fin! ¿Dónde me has traído? No sé dónde me has traído tú, si me dijiste que quedásemos en la fábrica de juguetes. Ya, pero es... parecía súper guay eso, pero aquí no hay nada de luz. A ver si... ¿Te has traído la linterna que te dije? Sí, claro, mira. A ver. Ahí está. Uy, ya está. Ahora. ¿Ves bien? Ahora ve mucho mejor. Vale, vente por aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde está la oferta de 2x1? ¿2x1 en qué? ¿2x1 en qué, tonto? En juguetes de RioPlay. No la quería. Vale, pues vamos a buscar por aquí. A lo mejor encontramos juguetes de RioPlay en la tienda esta. Vale, vamos. Es muy mala idea, Rius. Es muy mala idea. Yo me piro. Vale, a ver. La puerta. Está bloqueada la puerta. ¡Víctor, por aquí! ¿Cómo que está bloqueada la puerta, Rius? ¡Está bloqueada la puerta! ¿Qué? ¡Claro! ¡Que se nos ha cerrado la puerta y no podemos salir! ¡Rius! Oh. Vale, es la fábrica de Poppy. Escúchame, mira. Víctor. Tiene que haber una puerta trasera para escapar de aquí. Así que, por favor, sígueme el rollo, ¿vale? Hay que jugar a esto. Vale. Sí. Vale, ven por aquí. Puerta trasera. Vale, mira, aquí para poner un código. ¿Te lo sabes el código? No. ¿Cómo me voy a saber el código de una puerta secreta? Vale, prueba números. Dime la fecha de tu cumpleaños. La fecha de tu cumpleaños. El 18 de abril, ponlo. 18 del... Si no hay cero. El 4. 4, 2. ¡No! Vale. A ver, vale. ¡Esta puerta está abierta! Vale. No vayas tan rápido. ¡Hay una llave! ¡Hay una llave, Víctor! Sí. La agarro. Una llave. ¡Ah! Para la tienda de juguetes, de regalo. Claro, la puerta de allí, a lo mejor se abre con esta llave, Víctor. No, esa puerta no, será para otra, ¿no? Abre, cierra. Ahí estamos, perfecto.
No, para la de allí, para la del fondo, para la del fondo. A lo mejor se abre la puerta de allí. Ah, vale, vale. La que vale, estaba vale. cerrada. ¡La tienda de regalos! ¡Sí! ¡La tienda de regalos! ¡Vamos a robar! ¡Por fin! Es mi sueño. No, esta es la de espera. O sea, no es, ¿no? Es esta, bro. Mira. A ver, ábrela. ¡Oh, sí! ¡Eso ha visto! Vale, 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 vale. ¡Hola! ¡Hola! ¡Está todo destruido! ¡Hay creeper, mira! Es verdad, está todo destruido. Oh, oh. Vale, no me da muy buena espina esto, Víctor. A ver, ¿y esa sombra? Aquí hay un trenecito arriba, mira. ¡Oh, mira! ¡Qué bonito! A ver, sube. Sí, bueno, es bonito hasta que deja de ser bonito. Vale. ¡Eh! ¿A lo mejor por la ventilación? ¿Te crees que por la ventilación vamos a ir a la puerta trasera? ¡Sí se puede! ¡Ah, no! ¡Busca algo para romperla! Vale, con tu cabeza, que la tienes muy dura. Vale, con la cabeza, con la cabeza. ¡Una! ¡Dos! ¡Que traes! ¡Uy! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Ah, este palo! Un martillo. ¿Este palo? No. No, un martillo, un martillo. Busca algo, Víctor, busca algo. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, Reus! ¡Oh! ¿Esto qué es? Una cosa de estas. ¡Una cizaña, una cizaña! Vale, vale, vale. Una cizaña, qué difícil ese nombre. Vale, vente. ¡Ay! ¡Vente! ¡Y lo rompo! ¡Ostos! Lo he roto, lo he roto. ¿Esto nos podemos ir por la puerta trasera? Pues no sé, a lo mejor ya estamos en la ventilación, Víctor. ¡Eh! ¿Qué suena? A lo mejor. ¿Qué suena? ¡Reus! ¡Ah! ¡Calla! ¡Ah! ¡Cállate! ¡No chilles! Ya me han pillado. Bro, me han pillado, me piro. Me piro. ¡Víctor! ¡No! ¡Víctor! ¡Ah! ¡Víctor! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda, Víctor! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Reus! ¡Reus, tío! ¡Reus, Reus, Reus, Reus! ¡Víctor, me he caído! ¡Pues no saltes tú, tonto! ¡Tenemos que ir juntos! ¡Tenemos que ir juntos! ¡Pues claro! ¡Ah, mira! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Tonto, mira! ¿Qué pasa? Número de seguridad. 9374. Repítelo, repítelo todo el rato. 9374 9473 9743 9743 9243 9 qué. A ver, espera, que lo miro. Dilo, dilo, dilo. No, no, no te se parece, me da miedo. 9473 9473 9374 9374 9 3 7 4. ¡Sí! ¡Se ha abierto! Vale, vale, esta es la sala de seguridad. Aquí seguro que encontramos una pistola o una hacha. Blue Arm. Un brazo. No, para que quiero un brazo. ¿Qué? ¿Me han dado? ¡Eh, mira! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un brazo azul! ¡Iron Man! ¿Qué es eso? ¿Un brazo azul? ¡Un brazo azul! ¿Para qué? Ven, ven, ven. Yo antes, cuando estaba esperando, había visto un brazo azul. O sea, una mano azul. ¿Una mano azul? ¿Dónde? Ven aquí. ¿Eso de arriba? Sí, en esta puerta. Mira. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que tocar eso? Sí, sí, funciona. Está cargando, está cargando. Es como un sistema de seguridad, ¿no? Sí, es como un sistema de seguridad. Sí, abre. ¿Y quién iba a poner la mano ahí? Si está muy alto. ¡Hondo, mira! ¡Es Floppy! ¿Cómo que es Floppy? Mira, es Floppy, es un muñeco. Es el malo. ¡Ah! ¡Es el malo! Está aquí. Creo que es un muñeco de Floppy. ¡Ah! Hay otra mano aquí, la pongo. Pero me da mucho mal la mala. ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo. Súbete aquí o algo, súbete aquí. Y estar protegidos. Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, enciende, enciende la linterna. Mira, aquí hay una puerta aquí atrás. Sí, pero está cerrada, mira, hay que buscar una llave. Energía. Vale, pues es la sala de la energía. Vale, pues hay que subir la energía ahí. Vale, busco una llave, busco una llave. A ver, hay que buscar una llave. Tiene que estar por el suelo. Esta está abierta. Oye, ¿y eso de allí? ¿Eso es una llave? ¿Dónde? ¡En la mano de Floppy! ¿Qué ya tiene Floppy? Vale, ¿cómo la cojo? Vale, pues hacemos un pequeño parkour. ¿O con la mano azul? ¿Con la mano azul a lo mejor? Con la mano, sí, 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 sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Se la robaste! ¡Se la robaste! Vale. ¡Ay! ¡Abierto! Bueno, ¡abierto, abierto, 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 abierto! Y aquí... ¡Hola! Aquí. ¿Esto qué es? Vale, yo soy electricista, ¿eh? Yo soy electricista. A ver... Eso hay que ver una palanca. Aquí, Reus. Es vale. Esta. ¿Y qué hago con esto? Ahora gíralo hacia la derecha. ¿No? Ah, no. Ah, pero puedes... ¡Wallhack! Me has tocado, bro. ¡Ah, que le doy corriente! ¡Claro! Claro, yo no soy ese tipo de electricista. Pero tienes que tocar todos los puntos. Ahí está. Muy bien. Ahora toca los puntos. ¿Así? Sí. ¿Y así? ¿Sí? ¡Ah, ha vuelto la mano! ¡Se ha rompido! ¡Se han dejado de encender las azules, miro! Ah, vale, pues hazlo con las verdes. ¿Dónde está la verde? Un azul y ya creo que se pasa la electricidad. A ver. Aquí.
Ah, hay otro generador ahí. Ah, pues sí. ¿Aquí? Vale. ¿Y aquí? La verde. Sí, vale, sí, y funciona, Víctor. Eres un máquina. Eres un máquina, Víctor. Eres un máquina. Soy el electricista. Y ahora las rojas. Ay, aquí. No, las amarillas, las amarillas. No, son las rojas. Hazme caso, que soy electricista. Bueno, las amarillas. Ya entendí las amarillas. Vale, la roja. Ahora la roja. Aquí. A ver, aquí. Ya no me da miedo esta fábrica porque somos muy buenos. Hola, what the fuck, Rius. Rius. Ten cuidado, Víctor. ¿Qué pasa? Se quedó pegado. Se ha quedado pegado. Vale, ahora. Vale. Aquí. Quítate. Vale. Me quito. ¿Y ahora para dónde? A la roja. Pues a la otra roja. Ahí. Sí. Se ha encendido. Otra mano azul encima, ¿vale? Tú primero. Si yo no tengo mano azul. Sí, dale a la Q. Seguro que la tienes. Sí, sí, a ver. ¡Hola! ¡What the fuck! Si yo también tenía mano. Vale. ¿Y ahora qué pasa? ¿Está cargando? ¡Está cargando! ¡Sí! ¡La luz! ¡Ahora! ¡La luz! ¡Vamos! ¿Qué? Venga, hasta luego, adiós. Aquí me quedo. Que se ha movido el muñeco, Víctor. ¿Pero dónde está la puerta trasera que me has dicho que? Venga, vamos por aquí. ¡Ah! ¡Está aquí! ¡La fábrica! No viene. Si lo miras, no viene. Es como un Enderman. Míralo vale, a la cara. Vale. Como un Enderman de Minecraft. Me he pasado Minecraft muchas veces. No va a haber ningún problema. Vale, miro. Si miro para abajo, no está. No. Tú míralo a la cara. Se ha ido. Claro que se ha ido. ¡Ostras! ¿Qué iba a hacer? Sí. Hemos ido mucho al gimnasio. ¡Ostras! ¡Cuidado, gas! ¡Gael! ¡Ah! Vale, tengo que sprintar. ¡Sprinta! ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Ostras! ¡Ostras! No me da miedo. ¿Cómo no me da miedo? ¿Cómo que no te da miedo? ¡Que reviento! ¡Corre! Hay que ser positivo. Sí, positivo, la madre que me frío. ¡Frutti, te voy a dar con la mano en la cara! Hay que hacer aquí. Hay que colocar cuatro cosas. ¡Ah, mira las baterías! ¡Mira ahí arriba! ¡Ah! La batería. ¡Vale! ¡La agarro! Vale, píllala. Si la pillas con la Q. ¡Ahí está! ¡La tengo! Ah, pues yo también. ¡Aquí hay otra! Vale. Ahí vale, estamos. Vale, dos. Vale. Tenemos dos. ¿Dónde está la otra? ¡Ah, vale! Aquí arriba hay una. Vale, azul. Y ahí hay una verde, a la izquierda hay una verde. ¿Dónde? ¿Y a la verde? A la izquierda. Ah, la veo. Y a la batería. Ahí está. Madre mía, chaval. ¿Cómo se sube? ¡Qué tensión! Ah, vale, por aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Hay una puerta! Sí, por aquí. Vale, hay que colocar las baterías, ¿no? Entonces. Sí, a ver, colócalas. Una, dos, ahí, tres y cuatro. Ahí, perfecto. ¡Eh! Se está moviendo. Se está moviendo algo. ¿Qué era aquello? ¡Que se están moviendo las cintas! ¡Eh! ¡Que viene! ¡Es una mano roja! ¿Cómo? ¡Una mano roja! ¿Una mano roja? ¡De verdad! ¿Cómo la jugamos? ¿Cómo se pilla? ¡Aquí! ¡Ya la tengo! ¡A la E! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vale! No. Va, guapo. Yo le doy con la azul y tú con la roja para abrir la puerta esta. Ah, vale, que podemos escapar de aquí. Vamos, por fin, ya lo hemos hecho. Ah, no, que tenemos que dar uno de los dos con las dos manos a la vez. Quita la roja. Ah, vale, pues dale tú. Ahí estamos, ahora sí. Está cargando. Vale, nos piramos, yo creo que ya está. ¿Ya está? Vamos, por fin, chaval. Qué sustito. Sí, esta es la salida de emergencia. ¡La salida de emergencia, Reus! ¿Seguro? Por la derecha. Ah, no puedo subir. ¿Esto cómo se hace? Qué raro. A ver, pues será... Vale, aquí hay unos conectados. Aquí hay unos... ¿Te acuerdas de las luces de antes? Creo que hay lo sí, mismo. Aquí hay unos conectadores. Unos conectadores. Si yo engancho el conectador... ¿Dónde vas? Puedo engancharlo. Mira, sí. Claro. ¿Y ahora qué? Sí. No me puedo mover más. Claro, porque... No me puedo mover. Has llenado demasiado. Vale, yo creo que ya sé cómo es. Ven, Víctor. Yo creo que ya sé cómo es. A ver, voy. Lo ponemos aquí. Mira. Lo pongo aquí. Hago así. Gracias. ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¿Qué? ¿What the... ¿Cómo? Soy el mejor. Soy el mejor. O sea, tú... El juego es buggy. ¡Ya está! ¿Qué ha pasado? ¡What the fuck! ¡Se ha abierto esa puerta! Creo que yo no he sido, ¿no? ¡Corre, Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡Salmos Gliblowski! ¡Salmos Gliblowski! ¡Corre, Víctor! ¡Ostras! ¡Dios! ¡Vamos! ¿What? No sé dónde estoy. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Vale, le doy aquí. Tiramos por aquí. Vale, esa está encendida. Tienes que juntarlo con esto. Ah, vale. Un momento. Entonces tengo que hacer. Ah. Le doy una vueltecita.
A eso va siendo. Vale. Y ahora, aquí. Al otro. Muéveme el suelo. Muéveme el suelo por si acaso. ¿Cómo te voy a mover el suelo? Ven aquí. Ven con la mano. Ah, así. Ahora. Eso es, perfecto. ¿Cómo molo? Y ahora lo muevo hacia abajo. ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! Vale. Mira, lo muevo. Aunque podamos volver. Perfecto, perfecto. Se ha encendido todo. Vamos para abajo. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ahora darle. Creo que hay que darle a los. A las palancas de antes. ¿Al generador? ¡Cuidado, Víctor! Casi me muero, chaval. Casi nos morimos los dos, tío. ¡Si me muero! ¡Ah! Oye, Rius. Dime. ¿El qué? ¿Me querías matar, Rius? No, que va. ¿En qué te basas para decir eso? Hombre, porque te he visto que has intentado matarme. No, que se me ha ido. ¡Mira! ¡Ahora están encendidas las palancas! ¡Están encendidas las palancas! ¡Dale a la F! Acercarte y le doy a la F. Y la bajamos. Vale, y esta también. Esta también. ¿Vale? Cuidado con la caja. Bueno, a ver qué es lo que pasa aquí. Vale, los paquetes entran allí y hacen todo el proceso. Y a lo mejor se va a crear un juguete para poder meterlo allí en, el, en la cosa esa. ¡Claro! Vale. Vale, Víctor. Vamos, creo que ya está a punto de terminar. Ven por aquí. No, porque tienen que llegar los juguetes, ¿no? Sí, por aquí va a aparecer ahora un juguete, a lo mejor. ¿Sí? Sí. No parece nada. O una caja de juguetes o algo así, porque hemos metido la caja por ahí. Pues no parece nada. Quiero que aparezca un juguete. ¡Sí! ¡Es un juguete! Es un conejito. ¡Un conejito! Vale, lo puedo agarrar. A ver. ¡Lo tengo! También. Hay que colocarlo allí. Hay que colocarlo allí. Hay un amigo en mí. ¡Sí! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Corre! ¡Dios! ¿Qué hago? ¿Qué dices? ¡Escondo! ¡Por aquí! ¡Víctor, corre! ¡Por aquí! ¡Creo! ¡Víctor, corre! Creo. ¡Corre, Víctor! ¡Ay! ¡Corre, Víctor! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Pero por qué por aquí! ¡No puedo correr más, Rey! ¡Cuidado, Víctor! ¡Pero aquí no puedo pensar que viene! ¡Que viene! ¿Qué hago? ¡Sígueme! ¡Me quiere matar! ¡Corre! ¡Que viene, ¡Corre! ¡Vamos! ¡No puedo correr! ¡Me canso! ¡Me canso! ¡Corre! ¡Me mata! ¡No! ¿Qué viene? ¡Víctor! ¿Qué viene? ¡Te has escapado! Sí, me he escapado, pues claro que me he escapado. ¡Corre, Víctor! ¡Ostras, chaval! ¿Qué viene? Me está siguiendo. ¿Qué viene? He llegado a una sala muy rara. ¡Rius! ¡No! ¡Rius! ¡Uy! ¡Víctor, estoy aquí! ¡Dale! ¿Dónde? ¡Dale al otro botón! ¡Al otro botón, azul! Vale, ¡Le he dado! ¡Dale tú! ¡Dale a la vez! ¡A la vez! ¡Que viene, Rius! ¡Que viene! ¡Ostras! Rius. Creo que se ha enfadado porque hemos usado su máquina. Pues claro que se ha enfadado. ¡La flor! ¡Es la salida! ¿Así? Creo que hemos llegado a la salida, Víctor. ¡Nos hemos salvado! Esto ha sido lo más peoroso que he vivido en mi vida. Víctor, no quiero volver más a esta fábrica de juguetes, por favor. ¡No!